tenemos un mensaje importante que decirle a usted. Aquí en este país se está decidiendo un momento histórico en la vida. Y no le saquen. Vamos a hablarlo claro. A nuestra raza latina mexicana no nos gusta el racismo. No nos gusta la violencia. Nos gusta que se nos respeten a los mexicanos. Y el que no respeta a los mexicanos, que vaya y chingue a su madre. Aquí y en China se respetan a los mexicanos. Piensen bien. ¿Por qué Maná le puso Latino Power a este tour? Llevamos más de 20 años tratando de cambiar las cosas en este país y que se cree empujando una reforma migratoria para que se le den los poderes a los latinos, que este país ha sido construido en mucha proporción por los latinos y ha sido grande también por los latinos. Por último, no lo tomen a broma, este señor no está bien de la cabeza. Este problema no solamente es para ustedes, porque piensen bien, si se suelta una redada para todos lados, a todo el que vean con apariencia latina y mexicana, le van a estar chingando con el ID, con la identificación. A la chingada eso. Segundo punto. Todos los países no queremos violencia. Queremos paz, queremos armonía. Por eso, ustedes tienen el poder, salgan y voten. No les dé flojera. Hagan valer su poder. Ustedes escriban la historia de este país, mexicanos y latinos.